Hola gente, esto es Amante por la Pesca y bueno, acá estamos nuevamente. Ahí estamos con Emma, Agustín y allá está David sacando la mojarra para carnada, pescando ahí el loco, tranqui. Así que bueno, estamos acá. Al parecer el río Gualeguaychú, antes de la cancha larga. Río abajo. Mitad de camino entre la ciudad y el río Uruguay. Mitad de camino exactamente. Y bueno, vamos acá un poco de variada. Trajimos un poco de sábalo, chombrí y la mojarrita que estamos sacando ahora. Estamos en un lugar bastante profundo porque está muy bajo, así que vamos a ver si tenemos suerte acá que hay un pocito. Trajimos bastante hambre también, así que vamos a tener que sacar algo. Vamos a tener que sacar porque no trajimos para comer, así que obligado vamos a tener que pescar. Ahí está, una mojarrita. De la pesca, ¿eh? Hacer pescado frito. Pesca, esto va a ser pesca y cocina, así que. Tenemos una fe bárbara, así que comer vamos a comer. Trajimos gracias y una parrilla. Ahora falta pescar nomás. Exactamente. Los pescados sobran acá, Lu. Así que bueno, gente, le dejamos con esa pesca. Nos vemos. Vamos que salimos, gente. Vamos, vamos. Ya sacamos carnada recién. Y bueno, nos estamos yendo más para el medio del río, que es más hondo. Vamos a probar ahí, tirar con mojarra, lombrí y tripa de pollo y tripa de sable también que trajimos. De todo un poco tenemos carnada, así que bueno, vamos a ver qué sale. Casanti está por tirar una piedra para anclarnos. Agarrá la piedra, no la solté la piedra, no la solté. No la solté. A pescar, muchachos, ha dicho. Ahora sí, vamos a empezar a pescar. Ale. Bueno, gente, acá Emma. Primer pique del día. No tengo cosas. Líder. No tiene líder. Esta luchita. Linda. Chiquitita, pero bueno. Para hacer la primer pesca. Para hacer el primer pique es linda. Con pancita de sablo, sin chicote. Primer captura del día. Vamos a seguir, esperemos que salga algo más lindo. Ahí estamos. A seguir nomás. Acá Santi agarró algo muy lindo. Acá viene trayendo una captura acá. ¿Gustan seguirnos, gente? Se le dobló lindo la caña, está bien que es blanda, pero se le dobló lindo. Sí. ¿Qué es para vos, Santi? No te puedo decir. ¿Qué es? ¿Qué ¿Con es? ¿Qué encarnaste? Madre lindo, tarucha. Parece que es tarucha. ¿Con qué encarnaste? Con pancita. Con pancita. Tarucha puede ser. Tal vez puede ser semejante moncholo también, ¿eh? Sí, vamos, vamos. Tarucha o semejante moncholo. Levante, levante. A ver, muestre, muestre. Pero ahí no puedo levantar, que no se asoma, no se asoma. Tarucha, tarucha. Tarucha, ¿no? Sí, o boga. No a sé ver si me es boga. Semejante, tarucha. Ahí se fue. Ahí está, puedo sacar. Ah, no, mirá, se dio vuelta y todo. Sí, pero está agua ahí, agua ahí. Agua ahí, lo tengo. Ahí lleva el pescado. Lleva el pescado por debajo ahí. Ahí está. Arriba la hermosa tarucha. Esa va para la fritada. Sí, hermosa tarucha. No. Hermosa tarucha. Hermosa gente, ya justo antes de irnos, ¿no? Estamos cambiando de lugar. Grande Santi, grande Santi, grande, grande. No hay mucho pique como esperamos y bueno gente, nos vamos a cambiar de lugar. Y está con la taría, está comiendo carne roja. Está sí, con pancita. Con pancita de sábado. Así que justito antes de cambiar de lugar salió esta linda tarucha, gente. Se trabó el anzuelo. Bueno, así sí. Que bueno, le dejamos con el otro lugar y a seguir con la pesca nomás. Bueno gente, acá llegamos al nuevo lugar, está tirando la villa, esperemos acá tengamos más suerte, sacar algún bagre lindo o alguna captura linda. Estamos acá en este el arroyo La Capilla, o sea, el río Gualeguaychú, acá y acá entre el arroyo La Capilla. Acá, este es el arroyito de La Capilla. Le dejamos con esa pesca, cualquier captura que tengamos le vamos a estar mostrando, nos vemos. Ahí Agus trae algo, vamos a ver qué es. Algo. Semejante apretador, hermano. Vamos, creo que eso. Va para la apretada. ¿Va? Sí. Hermoso apretador. Hermoso. Grande Abu. Vamos a probarlo ahora porque yo nunca comí apretador. Yo tampoco. David dijo que se come, así que. Que siga la pesca nomás. Que siga.
Santi agarró algo lindo, casi le lleva la caña al agua. La verdad es que no pude sacar en la campanita. Hermoso. Fuera, pero por lo menos para divertirse con la caña. Ya hemos tenido un pique en cada lugar que hemos ido, por lo menos. Ya hace una horita que estamos acá y el único pique, este que ven acá, lindo, el único pique lindo. Así que bueno, ahora nos vamos a cambiar nuevamente el lugar. Vamos a ir para el arroyo Venerato. Vamos a ir para el arroyo a ver qué pasa. Que ahí vamos a tener, pensamos que vamos a tener mejor pique. ¿Cuánto? ¿Devolución esta? Devolución nomás. Dale. Se soltó solita, cerró el trabajo. Y se va sola, me parece. Ya se fue solita también. Muy bien, adiós. Ahí está. Hola, taruchita. Primer pique acá del arroyito, arroyo Venerato. Tarucha. Chiquitita, pero bueno. Sí, sí, más vale. Va de evolución. La tarucha del arroyo. Va de evolución esta. Sí, vamos a ver si se agarra una más grande, pero seguramente que hay un montón porque siempre las veces que hemos venido acá. Siempre sacamos hemos alguna. Buena tarucha. Taruchita. Salió. Menos mal que ya estaba destinada a pelar agua, porque si no. Bueno, gente, vamos a seguir nomás. Vamos a seguir con la pesca. Ya estamos por armar el fueguito acá, David. Se está por armar el fueguito. Acá vino de juntar leña recién. Seguramente ya empecemos con la cocina un ratito. Así que bueno. Acá, gente, por hacer la tarucha frita. La frita de lucha. Otro pique acá al lugar, el segundo. Justo estamos por hacer la comida y bueno. Mirá, va a ver el sapo. Llegó de una. Sapito se tragó el guapo, pero bueno. Pero lindo igual. Tenemos hambre, así que te cae la sartén ahí con los otros. Es rico el ver el sapo, así que vamos a mandarlo. Vamos a mandarlo para fritanga también. Tiene buena carne. Vamos a seguir, gente, vamos a seguir. Acá ya estamos con el fueguito. Carnada, hermano. Ahí. Ya se está calentando la grasa. Así que bueno, le dejo cualquier cosa. Si pescamos algo o cuando ya estemos haciendo la frita. Una gotita de agua nomás que le cae. ¿Ves? Ahí está a punto. Espectacular. Bueno, gente, acá vamos a empezar con la fritanga. Está arriba, ¿no? Terrible fritanga. Arde, arde. Muy buena. Arde, arde. Muy buena fritanga, mirá cómo se ve. Pa, cómo se ve. Fritanga de tararira y vale, sapo. Sí. Recién mandamos, ahora mandamos la tararira. Mira cómo está eso. Manchar. Increíble, bien sequito. Tarucha frita acá. Acá agua. Se está calentando agua para el mate. Gente. Acá seguimos haciendo la frita. Una buena fritanga de tarucha. Tranqui nomás. Tranqui manso a la orilla del río.
¿Ahí David? Si esta ruchita no tengo empatizado el anzuelo, se me va a ir. Sí, se me va a ir, es la tarita. El otro pique no tiene. No tengo líder. No tiene líder, esperemos se le escape. Como dijo Santiago, David trae una tarucha, creemos. Linda se ve que es. Sí, ¿no? Mira lo que es esa tarucha. Sí, pero me corta el anzuelo. Sí, te va a cortar el anzuelo seguro. Hermosa tarucha. Levantala rápido. Terrible tarucha, agarró nomás y llevó. Ojalá no se corte. Hermoso. Vamos a querer subir a la canoa porque... ¡Fua! Mira lo que es. Hermosa tarucha. La vamos a querer subir a la canoa porque... Encima parece que se vio cuando saltó ahí, ¿viste? Tiene pinta cabeza, hermano. Linda. De una. ¡Ay, qué linda tarucha, loco! Hermosa. Está bonita. Filmar, mirá lo que es la tarucha. Hermosa. Por fin salió algo como la gente. Salió algo lindo, flojo el pique. Tenía flojo el pique y de repente llevó de una. Agarrala que te saco una foto, David. Bueno, gente, nuevamente David. Acá David, terrible pique. Vamos a tarucha, se ve que agarró. Sí. Mirá, qué hermoso salto. Qué hermosa está. Linda, no es como el de otro grande, pero linda igual. Como la otra, pero es linda, tarucha. Pero se ve que el filé resulta mejor para la tararía, está resultando mejor el filé de sábalo. Como se ve, es medio amarillito, bien anaranjadito el sábalo este, y eso parece que lo está llamando más. Anda más con carnada, más colorada que blanca. Sí, hoy anduvo con pancita de sábalo, ahora con esto. Se va el agua. Lástima, creo que se fue más. Bueno, gente, hace un ratito sacó David la tarucha. Y acá seguimos con la fritanga. Ahí mandamos un bagre de sapo que sacamos hace un rato. Y bueno, el apretadorcito. Y el apretador, sí. Y acá está lo que ya está hecho. Las taruchas. Trozo de tarucha. Ahí tenemos limón, después le vamos a echar limón seguramente. Está el limoncito. Para después. Se anda Agustín. Se activó un poquito más el pique porque ya tuvimos dos piques seguidos, a mí me picó también y se me escapó. Está saliendo un par de taruchitas lindas, interesantes. Sí, está sí. Está lindo el pique ahora. Ahora se empezó a mover el pescado. Mientras tanto seguimos con las fritas que ahora vamos a comer. Ahí está negro. Parece que las taruchas no nos quieren dejar comer. Estamos comiendo, gente, mirá. Se enganchó. Se picó de nuevo y... Mirá cómo se la pide, mirá. Me parece que la trae a esta. Linda, hace fuerza. Se ve que es hermosa tarucha, ¿no? Yo no. La tarucha. A la canoa. No, mirá lo que es esa tarucha, boludo. Mirá lo que es esa tarucha, papá. Semejante tarucha, no, hermano. Papá, hermosa tarucha, gente, no lo que es. Nada, impresionante. Bueno, gente, acá seguimos. Son las 2 y media de la tarde. Y bueno, hace un ratito terminamos de comer. Tranqui nomás. La última tarucha que salió, bueno, fue la que saqué yo. Seguimos acá todavía esperando el pique. Por ahora aflojó un poco, pero bueno, ya va a empezar nuevamente. Está
Tranqui, a tomar unos mates mientras esperamos la próxima. Vale, estamos esperando acá. Sí. Ahí es más, ya la van a descamar, así esta noche ya la hacemos empanada y seguramente le vamos a estar mostrando el video de cómo hacer una buena empanada tallarida. Semana seguramente que viene ya sí. Vamos a alargar así medio rapidito el video para que sepan. Anoche mismo ya pensamos juntarnos a comerla, así que la vamos a hacer y la vamos a mostrar bien para que salgan bien sabrosas como se hace. Y para que sepan, ¿no? Sí, cómo se hacen con todo. Con tapita casera y todo, con todo el lujo. Bien completito. Sí, con vinito completito. Todo. Qué buena señor la romera. Ahora faltan las gorras nomás. Faltan las gorritas, así que ya. Las gorritas y chao. Calentando el agua y ahí me escamando la tarucha. Así que bueno, gente, a seguir, le dejaremos con esa pesca. Qué hermoso, cómo se vuela la caña, grande David. David. Taruchón, taruchón. A ver cómo se vuela esa cañita. Es un animal, es una. No. Una cabeza así, hermano. No, 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 no. No, no. Se va de para allá, bien, hermano. Saca nylon, no, 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 no. No. Sí, no. No, 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 no. Sí, no, corta, no, llévala para allá, llévala para allá. Llévala, llévala, llévala. No, no, no. No, 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 no. No, mira lo que hizo tarucha, mira lo que hizo tarucha. ¡Agárrala, Santi, fuerte! Otra más que sale, está saliendo muy bien las taruchas, la verdad, todas parejitas, lindas taruchas. Bueno, acá está la tercera buena que queda y todavía vamos a sacar un par más, seguro que vamos a sacar. Alguna otra vamos a sacar. ¡Qué divino! Otra vez, David. ¡Vamos, David! ¿Qué decís que es, David? No sé, puede ser boguita o tarucha de vuelta. Taruchita, me parece. Una taruchita. ¿Evolución? ¿Vamos, taruchita? Una taruchita. ¿Para mostrarle para Aprende, Ulises. ¿Era porque iba para la evolución? Ese porque iba a la evolución, no sé. No, pero si son y caer. Agarró una tarucha. Una tarucha. Recién tiró Abu y agarró una hermosa tarucha. ¿Ves? Abu recién cambió la caña. Un taruchín. Viene con la tarucha que agarró. Viene dando linda pelo la taruchita. Linda. Bien, Abu. 10 minutos. Y la tiré contra allá, contra el lado del frente y... Linda tarida, de pedo ahí. Uh-huh. La llegué a ver porque estaba tensándola, la tensó a pleno. Y bueno, ya resultado. Ahí está, se dio Agustín. Más vale, ya la segunda que saco. Bueno, vamos a seguir desgando. Linda, porque... dale. Esta va para la devolución. Vamos a hacer la devolución de la tarucha. La masa. Ahí está. Se voló. Bien, bien, ¿no? Bien vivito. Gracias. Barba. Bueno, gente, nos vamos yendo. Acá nos estamos yendo. Terminó el día de pesca. Terminó el día de pesca. Hay que mandar el saludo para Matías y la señora Alejandra, que siempre miran los videos, se sientan juntos en los videos. Así que Matías y Alejandra de Tandil, un abrazo y un saludo para ustedes. Ahí está, saluditos para ellos. Saluditos a todos los que nos bancan siempre y bueno, para los que se están sumando ahora al canal, que también sigan el apoyo y... Y que bueno, le deseamos cada vez más para que esto pescar. Siga adelante por más pesca. Sí, sí. Así que sí, gente. Hasta acá finalizó el video. Que esto siga. No olviden, bueno, como decimos siempre, suscribirse y darle like, que nos ayuda muchísimo. Y
Sí, sí. Y compartir también con amigos. Compartir con amigos para que vean también. Compartir siempre, amigos, familiares, conocidos. Que, bueno, que esto que siga creciendo siempre, ¿no? Sí. Y que siga esto, que es lo más lindo, que la pesca, ¿no? Lo más lindo que la pesca. Lo más lindo que nos gusta. Pesca. Compartimos con ustedes la experiencia linda que tenemos. Fíjate, loco, que me la dio el pulmón. Y devolverle el pulmón. Eso a no es lindo, pero bueno, la pesca es linda. Nos vemos, abrazo y saludos para todos. Hasta el próximo video, chau chau. Saludos.